Últimas noticias, amenaza de tormentas a gran escala en Estados Unidos. Mis amigos, el cambio climático está muy fuerte, y es tanto así que hay en peligro ya más de 4 millones de ciudadanos estadounidenses, según nos informaron los expertos del Centro de Predicción de Tormentas y Huracanes. Esta amenaza es tan grave, que se extiende desde el sureste de Texas hacia el este hasta Georgia y hacia el norte hasta el centro de Indiana, e Illinois e incluye Houston, Nueva Orleans, Louisville, Birmingham, Nashville, Baton Rouge, Shreveport, Little Rock, Memphis, Nashville, St. Louis, Cincinnati y Louisville. Tengamos en cuenta, amigos, el reporte emitido por el Centro de Predicción de Tormentas, en donde nos informa que, hasta el momento, está de riesgo moderado nivel 4 de 5 de amenaza de tormentas severas para hoy por la tarde y la noche. El área moderada incluye a más de un millón de personas en partes del centro-este de Luisiana y el centro de Mississippi, incluido Jackson. Un mayor riesgo, nivel 3 de 5, de tormentas severas rodea el riesgo moderado y aún puede traer fuertes tornados, fuertes ráfagas de viento y granizo. Esta área incluye Memphis, TN y Monroe y Alexandria. Además de tornados potencialmente significativos, es posible que se produzca granizo muy grande en estas tormentas. Se espera que las tormentas se inicien al final de la tarde del martes y continúen durante la noche y durante la madrugada. ¿Cuál es la diferencia entre un tornado, una tormenta tropical y un huracán? Mis amigos, las tormentas eléctricas severas son capaces de producir tornados, granizos muy grandes y algunas ráfagas de viento severas. Alerta, amigos. Posiblemente en la noche en partes de la parte baja y media del valle de Mississippi y partes del sureste, serán posibles algunos tornados fuertes. Mis amigos, por favor, si tienen cómo dar esta información a alguien que esté en estos sitios, se los agradecería, ya que podrías estar salvando más de una vida. Mil gracias, un abrazo para todos y que Dios te bendiga siempre.